O Seminario Menor é unha institución que deu moitos froitos na Igrexa ao longo da súa historia. En España, a experiencia dos seminarios menores é gratamente positiva. De feito, case a metade do conxunto dos seminaristas maiores pasaron polo Seminario Menor. Tamén hai que destacar a contribución que os seminarios menores fixeron e seguen facendo, contribuindo a lograr unha boa formación cristiá de moitos mozos. O clima de educación que propicia o Seminario Menor leva ademais a integrar a fe coa vida e coa cultura e a formación humana coa cristiá e a vocacional. A vocación seméndase, cultívase e comeza a desenvolverse dende a infancia. O seminario é a institución especializada da diocese para o acompañamento, discernimiento e formación das vocacións no seu camiño de preparación á ordenación sacerdotal. Os formadores, profesores e seminaristas do Seminario Menor da Asunción de Santiago de Compostela comparten un proxecto de vida común e participan, cada un segundo a súa función e responsabilidade, no mesmo proceso formativo. O Seminario Menor é un lugar privilexiado para o crecemento nas auténticas virtudes. As clases, as charlas de formación, os momentos de oración xunto coa convivencia fraterna son a mellor maneira de ir cultivando cualidades indispensables e necesarias como a lealtade, a prudencia, a caridade, o acto de servizo e a discreción. A vocación é un don divino, e para os pais que Deus chame aos seus fillos supón un verdadeiro regalo. Jesucristo chama ao sacerdocio de moitas formas e non sempre igual. Moitos senten a chamada na oración, nas obras de caridade, vendo a labor doutros sacerdotes ou, por exemplo, colaborando na parroquia. A vocación é un don, pero tamén é a resposta a ese don. Todos ao ser creados polo Pai, temos unha vocación específica. Jesús chama a algúns dentre os homes para compartir con el o seu sacerdocio ministerial. A vocación de Don Manuel, reitor do Seminario Menor de Santiago, naceu sendo el moi novo. De feito, a súa vida estivo sempre marcada polo seu desexo de ser sacerdote. Home alegre, cercano e volcado polos demais, a súa intensa mirada reflexa a vitalidade dunha persoa que ama con todas as forzas para o que naceu e as ganas de traballar de quen vive a vocación dunha maneira exemplar. Na súa historia de vocación, como na de moitos outros sacerdotes, a familia cristiá xogou un papel fundamental. De feito, foi a súa familia quen lle achegou dende o seu nacemento a relixión católica, descubrindo así co paso dos anos o que Deus quería para él. Pois sí, sí, recordo, bueno, foron os primeiros pasos, despois houve moitas máis cousas, pero sí que o recordo que foi na escola, alá nunha aldea onde eu son, en Mesos, no Ayuntamiento de Frades. E foi un caso moi sencillo, pero moi curioso, non? Porque veu unha maestra nova, que, gracias a Dios, vive, e que eu, para min, é a miña nai vocacional. E na primeira clase que tivemos con ela, que eran esas escolas unitarias que había antes, pois iba a entregar uns deberes, non sei o que nos había posto, e de repente quedase mirando para min e me pregunta: tú querías ser cura? Así, paf. E eu recuerdo que le dije, pois sí. E me marché para mi pupitre, pero aquello me quedou aí dentro, dando vueltas todo el día, toda a semana, non sei que. E entonces la pregunta despois ella la continuó. E de aí nació mi... Yo le he hecho la culpa a ella, bueno. Por eso la importancia que tienen, que también los maestros, los profesores y los formadores, ¿no? Que están más cerca de los alumnos, que los conocen, que los observan, eso es fundamental. A vocación cristiá
é unha chamada á adhesión persoal a Cristo para compartir a súa mesma vida e misión. Deus elixe ao seu servizo aos que el quere, pero tamén espera unha resposta xenerosa, decidida e valente. Moitos sacerdotes como don Santiago e don Alberto, ambos formadores do seminario, atoparon noutros sacerdotes e nas súas parroquias o exemplo e o testemunho necesario para aceptar e descubrir a vida sacerdotal e o ministerio. Pues de una manera muy sencilla, la verdad no fue algo así espectacular ni mucho menos. Yo estaba en la parroquia pues de siempre, como tantos niños, que empezó la catequesis, que hice la primera comunión, y sí que recuerdo que un momento determinado, pues allí hay una cofradía, la cofradía del Nazareno, que en su momento formó un equipo de tambores. Yo empecé en esa primera generación y a partir de entonces, pues lo típico, a raíz de los ensayos se había que ir más por la parroquia. Luego empecé como monaguillo, después ya pues distintos grupos de la parroquia, adoración, de confirmación, y fue poco a poco, de una manera muy sencilla, pues ir descubriendo cómo Cristo era una persona viva y cómo Dios me llamaba para seguirlo de esta manera. Sí, a miña vocación, como a de tantos outros, naceu vendo o meu párroco. En realidad eu non quería ser cura, quería ser como a don Antonio. Eu suele ser o normal, é dicir, eu creo que eso o rapaz faino sempre, non? Os pequechos sempre queren ser bomberos, astronautas, cousas como moi heroicas. Todos queremos sempre imitar a alguén. En realidad non é o concepto abstracto de ser sacerdote, senón de ser como outro. Por eso que dicía antes, non? A importancia de que os que o son, os que o somos, que a veces esquecesme, se somos capaces de ilusionar os demais, de que alguén poida dicir quero ser como a ti, porque eres alegre, porque estás vivindo en plenitude, non? Porque eres capaz de superar as dificultades que poidas ter, e iso vaga a pena. A miña vocación descubriu así, querendo ser como él. E logo nesta casa, pois, aprendín a madurar, a discernir e a cultivar esa vocación que quería ter, que finalmente todo apunta a que se confirmou, a Igrexa polo menos confirmou unha coa miña ordenación, está por verse son fiel hasta o final. A pasada fin de semana celebrouse ademais a Xornada Mundial de Oración polas Vocacións. A oración constante e profunda fai crecer a fe da comunidade cristiá, na certeza sempre renovada de que Deus nunca abandona ao seu pobo e sosténos suscitando vocacións especiais ao sacerdocio e á vida consagrada para que sexan signos de esperanza para o mundo. Por iso é importante rezar polas vocacións, a vida religiosa e sacerdotal. Pedir polas vocacións é pedir polos froitos dunha igrexa viva que se manifesta na rica variedade dos carismas e servizos na comunidade, como resposta á vontade de Deus que chama aos homes aos diversos estados da vida cristiá. Pois mira, o ano pasado deron o 3, creo que eran 8 internos de segundo bachillerato. Este ano temos algúns que están aí, tan dos saltos, tan na corda, a ver que pasa. A ver que pasa cos seus medos, cas súas preocupacións, cas súas indecisións propias da edad, non? Nos podemos esquecer de que vivimos nunha sociedade onde adquirir compromisos a largo plazo costa moita xente, non? Vivimos o día, pero comprometerse costa. E hai algúns por aí que están nesa coyuntura, a ver que pasa. Hai que rezar un pouco. Outros xóvenes do seminario souberon tamén grazas ao seu párroco a chegarse máis a Cristo, descubrir un novo camiño e encarar así a súa vida a un lugar moi próximo a Cristo como é o sacerdocio. Sí, por que non? Pero ainda me queda tempo para pensar, ainda me queda un anillo. Sí, bueno, aí parece que hai un tipo de chamada, pero co paso do tempo xa verei o que fago. Dende o seminario menor, invitan a todos os xóvenes que sintan a chamada a que non teñan medo, a que se deixen levar e sexan así conscientes de que Deus dá moito máis do que pide. Pois eu diría yo que decía, repetía moitas veces San Pablo II, non teñades medo. Eu penso que vale a pena, que todas esas ilusións que un rapaz, un xoven ten de altruismo, de darse, de facer cousas grandes, eu penso que se poden realizar perfectísimamente no sacerdocio, non? Está aberto a todos. Aí colle todo.
todo ben que poida facer, todas as ilusións que poida ter, aí está. Pois cando teñen vocación xa non hai nada que dicir, xa ten que ser o lugar óptimo, apropiado, donde se pode, pois eso, descubrir, cultivar, madurar esa vocación que Deus lle dea, se xa que se xa. La frase típica que nos llevan repitiendo los últimos papas incansablemente, que es que no tengan miedo, ¿no? Porque si Cristo llama, nunca es para complicarnos la vida, sino que es para, como decía antes, colmar nuestras ansias de felicidad. Y si ellos viven con la certeza de que Dios los puede llamar, que no tengan ningún miedo, porque ahí es donde van a encontrar esa felicidad plena. Nos tempos que corren creo que é difícil toda a cuestión educativa en todos os sentidos, porque é unha cultura de do fácil, do inmediato, do aquí, do ahora, e non unha cultura de esforzo, non unha cultura de futuro, non de preparar. E a educación é traballar de cara ao futuro, e iso é moi complicado cando a xente vive simplemente no presente. O que me importa é sair este sábado, e o que me importa é ter esta festa cos amigos, non construir un futuro. E, polo tanto, toda a cuestión educativa é complicada, e tamén pois, a cuestión de discernimento vocacional, etc., pois é moi complicado ver o futuro que quero chegar a preparar. Primeiro, os que están por aí outros colexios ou eso, bueno, teñen certa inquietud, non só dicir yo a eles tamén, pero dicir yo aos seus párrocos, aos seus maestros, aos seus profesores, que, bueno, que os poñan en contacto co seminario, non? Porque penso que é o sitio onde mellor poden desarrollar eses inicios de vocación que teñen, non? E os que están aquí, pois, evidentemente, animalos a que se sigan preparando, que o tomen con ilusión, que lles vai axudar a superar pois, as pequenas dificultades que haxa que vencer, non? E que se animen, claro. Na mensaxe que Benedicto XVI dirixiu a toda a Igrexa con motivo dunha das xornadas mundiais de oración polas vocacións deste ano, dicía: "A historia de cada vocación vai unida case sempre co testemunho dun sacerdote que vive con alegría o don de si mesmo aos irmáns polo reino dos ceos. E isto, porque a proximidade e a palabra dun sacerdote son capaces de suscitar interrogantes e conducir a decisións mesmo definitivas. Dende o seminario menor, intentan manifestar aos máis novos que na alegría atópase a base de todas as vocacións." Pues yo creo que lo fundamental o el termómetro es el tema de la alegría, ¿no? Yo me acuerdo, pues esta es una experiencia personal, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi adolescencia o niñez, pues jugaba al fútbol, hacía deporte y yo pues estaba contento, ¿no? Pero cuando rezaba, cuando iba a misa, o sea, salía con una alegría muy distinta, ¿no? Entonces yo creo que el termómetro que ellos pueden ver y valorar es, pues, ¿qué cantidad de alegría tengo cuando rezo? ¿Qué cantidad de alegría tengo cuando salgo de una confesión, ¿no? ¿Y cuál es la alegría que tengo pues cuando voy a jugar al fútbol, cuando voy al cine, cuando voy de parranda, ¿no? O sea, un poco comparar, ¿qué es lo que me da más alegría? ¿Esto o la vocación? Entonces, si te da más alegría la vocación, pues ya está claro, ¿no? Claro, yo creo que es el termómetro, vamos. Para o reitor, os formadores e os profesores, cando un destes mozos decide seguir o paso cara ao seminario maior, é unha verdadeira alegría. É unha alegría tremenda, claro que sí, ¿no? Pero é unha alegría el descubrir que cualquier paso que den, ya sea al seminario maior, obviamente é o que máis alegría nos dá, puesto que é o sentido desta casa, pero que cualquier paso que den, incluso hacia unha carreira universitaria, que incluso hacia el matrimonio, que todo eso lo vivan como una llamada, como una vocación. El seminario cultiva ante todo la vocación sacerdotal, pero deben de descubrir que en todos los aspectos Dios nos está llamando a un proyecto de vida. No seminario menor se coida con especial cariño y delicadeza a vida espiritual. A dirección espiritual permítenos coñecer as indicacións de Deus, facer da vocación unha experiencia persoal e controlar os momentos difíciles. Un director espiritual ten a función de educar para o discernimiento gradual da vocación e para comprender os signos da vontade de Deus, para a maduración da vida no espírito, para a oración persoal e para a purificación e rectitud de intencións de estudo, traballo apostolado e a vida diaria.
Bueno, la función del director espiritual, sobre todo, pues es ayudar a los chicos, pues acercarse a Dios, ¿no? Entonces, pues para eso tenemos muchísimas historias. O sea, por ejemplo, tenemos oración por la mañana, nada más levantarse, tenemos misa todos los días, tenemos una vez al mes la celebración penitencial, las confesiones, luego tenemos charlas con ellos de vez en cuando, también mínimo una vez al mes. Luego hay gente que repite, pues porque o bien lo necesita o porque lo ves flojeando, entonces lo llamas, y entonces para eso aprovechamos pues ratos de estudio, ratos de clase, recreos, cuando se quedan aquí también los fines de semana, pues también aprovechamos. Y luego hay el retiro espiritual, también una vez al mes, que es la mañana de un sábado. Entonces, todo esto es para que ellos un poco aprendan a rezar y sea el contacto con el Señor y que sea Dios mismo pues quien les vaya guiando y a quien vayan sintiendo su amor y su protección, ¿no? Eso es nuestro trabajo fundamental. Entra también, evidentemente, la vocación, claro, pero digamos que eso lo enfocamos más desde el aspecto de la oración. Dios es el que llama, ¿no? Entonces nuestro trabajo consiste en que ellos pues puedan o sean capaces de escuchar esa llamada, ¿no? No es tanto, oye, que Dios te está llamando, ¿no? Sino, ¿tú escuchas la llamada o no escuchas la llamada? Ese es nuestro trabajo, ¿no? Capacitarles para que puedan escuchar. Don Daniel é o director espiritual deste seminario dende este curso. Co seu bo carácter, a súa paciencia e dedicación, soubo dende o primeiro día gañarse aos xóvenes deste centro. Precisamente, a él se lle encomenda velar pola vida interior dos seminaristas, acompañalos nos camiños de Xesucristo cara á santidade, axudándolles a discernir a súa vocación, a progresar na súa vida de oración e a vivir a espiritualidade. Hombre, no voy a echar piedras contra mi tejado. pues lógicamente, ¿no? Yo creo que es una pieza pues muy fundamental, porque, o sea, si es verdad que necesitan tutores, ¿no? Quien los guíe, quien académicamente les ayude, les eche una mano, pero evidentemente sin el trato con Dios, sin ese cuidado de la dirección espiritual, de la oración, no solo los seminaristas, ¿no? Sino pues cualquier persona. Yo me acuerdo cuando estaba en la parroquia, pues hablaba también con muchísimos chavales y no chavales, vamos, o sea, personas que sí necesitan, como yo lo necesité en mi tiempo, pues que me ayuden en mi relación con Dios, ¿no? Pues porque a veces no lo escucho y no lo siento, otras veces pues no sé cómo rezar, yo necesito a alguien que me ayude, que me enseñe. Os alumnos do seminario están ademais encantados co director espiritual. Ele para eles unha figura necesaria e indispensable. É moi boa porque non te trata como un alumno, trátate como personalmente, non faz o teu propio esquema de vida e diariamente non, pero se cadra unha vez á semana, fala contigo e axúdache bastante para levar o tempo aquí. Este sacerdote cambiou a vida das parroquias e as xentes de Carballo polas aulas. Os rapaces e a ledicia de traballar transmitindo a palabra de Deus aos máis xóvenes. O mesmo lle pasou a don Santiago, quen deixou a vida das parroquias para dar clase no Seminario Menor da Asunción, unha labor coa que están encantados e para a que se desviven. É suficiente escoitalos falar para descubrir a entrega que estes dous sacerdotes poñen na súa labor formativa no seminario menor. Cercanos e amables, souberon gañarse o cariño de quenes os rodean. Bueno, el cambio es un poco un giro de 180 grados, ¿no? En la parroquia también estuve muy contento. Y es una experiencia que, vamos, yo creo que mis compañeros de aquí, que también son jóvenes, no tuvieron, y fardo de eso, ¿no? claro, la parroquia es distinto, porque si estás con jóvenes, si tienes contacto con jóvenes, pero digamos que no eres su formador, eres su sacerdote, ¿no? Y su, no sé cómo llamarlo, su guía espiritual.
aquí mi función es esa, de guía espiritual, pero es también de formación. O sea, yo les doy confianza a los chicos, pero también tengo que ocupar mi espacio de formador, ¿no? Pues que vigilar estudios, que si clases, que si los echan en el pasillo. Entonces, claro, la misa, pues sí tengo misa, pero no es el tema parroquial de funerales, de libros parroquiales, de, bueno, todo ese trabajo parroquial que es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Es que es algo muy distinto, no es comparable. Obviamente en la parroquia pues hay muchísimas cosas que aquí no vives, pero también hay muchas cosas aquí que en la parroquia no vives. Entonces es algo totalmente distinto. Yo en la parroquia fui muy feliz, estaba muy contento. De hecho, cuando el arzobispo me pidió venir para aquí, vine contento, pero al mismo tiempo con tristeza de dejar aquello, porque yo estaba muy contento, insisto. Pero bueno, no son comparables, es algo totalmente distinto. Y aquí también estoy, eso, muy contento. Por medio de la liturgia, a Igrexa ofrécenos, día a día, un alimento fundamental para nosa fe. A Eucaristía é a consagración do pan no corpo de Cristo e do viño no seu sangue que renova mística e sacramentalmente o sacrificio de Xesucristo na cruz. A oración é tamén absolutamente necesaria para a vida espiritual. Por iso, dende o seminario, acoidan con especial cariño, ao igual que ocorre coa fe. Para os rapaces do seminario menor, a fe é todo nas súas vidas, o motor, o eixe. Sen fe, sen confianza, non faríamos nada. Sen fe, non se experimentaría a alegría de servir a Deus. Entrando no seminario, acércaste moito máis a Deus, porque estás todo o día falando con El, tal, rezando. Se fora na casa, o mellor non entraría o mellor tanta fe, igual que foras a misa todos os domingos. Estando no seminario, acércaste todos os días, temos Eucaristía, hai Rosario, agora que estamos no tempo de Cuaresma, Vía Crucis, máis cercanos estamos. O seminario na oración é moi bo porque nos poñen distintos ratos de oración, que é laudes, unha Eucaristía todos os días, Rosario, completas, e tamén hai de vez en cando exposicións prolongadas, Vía Crucis, no que podemos pasar un tempo extra con Deus. Tamén hai a posibilidade ás noites de outro pequeno rato de oración, tamén. Con retiros que nos axudan a pensar un pouco o que di a palabra de Deus. Son moitos os exalumnos do seminario que aquí pasaron os mellores anos da súa vida, época que recordan con especial cariño e que se manterá sempre viva nos seus corazóns. Basta con escoitalos falar para saber que aquí foron felices, moi felices. Pois moitísimo. No seminario menor foi onde pasei os anos, digamos, da adolescencia, onde máis intensamente vives, descubres, e polo tanto aquí pasei os peores momentos, os momentos de maior sufrimento e os momentos máis alegres, os momentos máis felices, non? E sobre todo que me aportou, pois no meu caso, ser dunha familia moi numerosa, non me aportou tanto o aprender a convivir, porque xa estaba acostumado a vivir nunha casa chea de xente, pero sí que me aportou a perspectiva de que houbera máis cousas que a miña aldea, que a miña parroquia, por coñecer xente de outros puntos de Galicia. É unha gran ventaxa que ten o seminario de non ser local, de non ser xente dun sitio nada máis, como lles pasa aos institutos, que son dunha vila, que son duns barrios, dunha cidade, senón que son rapaces de moitos puntos de Galicia e que eso se permitía coñecer as realidades da costa, as realidades do interior, as realidades das cidades, non? Eu sempre digo que aquí, no seminario, por exemplo, empecé a falar castelán alguna vez. Pues un pouco lo que te decía, de la convivencia con los demás, ¿no? Saber que terminabas de cenar y tenías un rato
para estar con tus compañeros de clase y ibas a jugar a la sala de juegos, o después venías para la habitación y, no sé, a la hora de estudiar, por ejemplo, pues, claro, de aquello no había ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada de esto. Entonces podías ir a la habitación de tu compañero a que te explicase o a preguntar lo que sea. No sé, el recuerdo más grato es la convivencia. La convivencia con los demás. Y eso día a día crea unos lazos que en muchos casos no se rompen, ¿no? O Seminario Menor é unha comunidade educativa diocesana destinada a cultivar os sermes de vocación sacerdotal daqueles mozos que manifestan inquietudes por descubrir ou seguir a chamada do Señor ao sacerdocio. O día a día do Seminario da Asunción dá lugar a ducias de momentos e vivencias. Din os que pasaron por aquí que os amigos do seminario o son para sempre, que os profesores e formadores non se olvidan e que o aprendido queda no corazón dos rapaces de por vida. Cada un dos membros do seminario teñe o seu momento especial, a súa anécdota, segundos que os fixeron rir, que os fan felices, que sempre levarán consigo e que lles fan ver que no Seminario Menor encontraron amigos, compañeiros, persoas de gran corazón que son parte indispensable das súas vidas, persoas que os conseguiron emocionar, que están ao seu lado cando os necesitan e que ao fin e ao cabo o seminario e os seus membros son sen dúbida unha verdadeira familia. Es que el día que me ordenaron, antes de salir para la catedral, el mismo día, me ordenaron un día por la tarde, creo que era un sábado por la tarde, el 16 de mayo, y canté, no, perdón, el 18, porque el 19 canté mi primera misa, y me llegaron los chicos de mi curso, que eran los chavales de segundo de bachillerato, hoy en día, y me habían regalado un equipo de tenis, camiseta, pantalón, tenis y una raqueta. Oye, me hicieron quitar la ropa, que yo estaba vestido para ir a la catedral, iba de sotana y tal. Entonces me hicieron quitar la ropa y ponerme el traje de tenis. Claro, llegamos tarde a misa, ¿eh? Estaba el señor arzobispo, don Ajesuquía, que cuando llegué allí me echó una reprimenda y dice, oye, que estábamos esperando por ti. La culpa habían tenido los chavales. Lo mejor, pues, lo que te comentaba antes, esa convivencia transformada o, como diría yo, traducida en una relación con Dios, ¿no? Descubrir a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Es que anécdotas hay un montón, pero yo qué sé, no sé, el día a día con los alumnos, la convivencia que tienes con ellos, siempre pues, intentas mantener un orden, no sé qué, y siempre sale alguno con alguna... Pero bueno, yo creo que eso... Hay poca diferencia con respecto a otros coles, ¿no? No. Es el día a día de las clases y tal, pues sí que hay muchas... No sé, yo destacaría también como alumno las vivencias, un poco lo que decía Alberto antes, las vivencias que tienes del compañerismo, de vivir con tus compañeros de clase. Que eso es algo que muchas veces dices siendo chaval, ¿no? Y dices, ah, pues cómo me molaría... Pues aquí puedes vivir con tus compañeros, entonces tener ese rato de deporte o de... No, son que después como alumno, como profe también las vivimos muchas veces, ¿no? Que vamos a hacer deporte con ellos o organizamos los juegos de San Rosendo y tal. Y son momentos muy, o sea, de una convivencia muy sana y muy entretenida, ¿no? Festa de Nadal cuando ganamos o un curso de villancicos. Sí, yo creo que es muy familiar. Y no sé, yo estoy muy a gusto. Y luego con los chicos, pues sí, hay veces que les tienes que reñir, pero yo creo que somos una familia y enseguida nos llevamos bien otra vez. No sería un recuerdo, sería un presente. Eu do seminario no guardaría un recuerdo. Guardo o presente de atoparme con compañeros que estudiamos aquí y que después de mayor estar años sin vernos, que es esa como si nos viéramos todos los días. Que podamos tener tema de conversación, a confianza de falar, de contar cosas, con naturalidad de que estiviéramos pues, sin interrumpir la nuestra convivencia. Ese afecto, esa vinculación verdaderamente fraternal con aquellos compañeros que continúa pasados sus años, para mí, o mejor. Y no se digo, no como anécdota pasada, sino como una realidad presente. Y el sábado pasado estábamos plantando unos árboles
Ainda que está chovendo estes moitos días, pero, pois estuvemos rejándose así. Acabamos cunha batalla de agua, mollándonos todos. A anécdota yo me quedo con la del primer día, que es la que siempre cuento. El resulta que el primer día, pues claro, pues, el resto de formadores me presentaron a los alumnos, entonces yo iba pues, de clergyman negro, riguroso, tal, todo serio. Y entonces después resulta que, bueno, como a mí me gusta el deporte, pues me encargaron el tema de deportes. Entonces, ese mismo día, por mañana me presentan y por la tarde fuimos a jugar al fútbol. Y entonces, claro, me cambié, ¿no? Que si botas de fútbol, camisa, pantalón corto, tal, tal. Y entonces, en un centro escolar, no se puede fumar. Y justo bajo y hay unos fumando. Entonces dicen, este no, pero es alumno o es tutor. Entonces estuvieron así como unos 5 segundos dudando. Yo me quedé así mirando y entonces dijeron, ¡eh, tutor! ¡Plum! Entonces, bueno, ya le confisqué ahí el tabaco, todo el rollo y tal. Pero yo creo que es con la que me quedo, de momento. Luego... Aquí he pasado momentos muy bonitos de mi vida, en las dos etapas. Primero estuve como formador y pues como director técnico del colegio. Y por tanto, los recuerdos se me agolpan en este momento y vienen cargados siempre de muchísimo cariño, ¿no? Gente que ha pasado por aquí, hoy son sacerdotes, algunos son profesionales, están metidos dentro del ámbito laboral. Hace poco encontré uno en Orense, precisamente, que está dedicado a una serie de cosas y vino a saludarme y comentarme sus proyectos, ¿no? La experiencia ha sido realmente muy gratificante. Cuando tenemos fame, bocadillo, no más que nos queremos ir a dar la visita aquí a un Santiago, es la tarde de nevar. No seminario, o día a día é tranquilo, o bo ambiente e o compañerismo respiras en cada rincón deste fogar, no que estudantes da ESO e bacharelato, seminaristas e sacerdotes conviven a diario. Alumnos e profesores recomendan o seminario como lugar de estudo e formación espiritual e humana. Aquí reina a felicidade, o bo ambiente e a armonía. Profesores, formadores e tutores viven volcados nos alumnos a quenes ofrecen unha educación 100% personalizada neste gran barco manexado por don Manuel, o reitor do seminario. Ele é o encargado de velar polos formadores, non facelo, seminaristas e estudantes sería, desta sería gran motivo familia. Sería motivo de despido para min, por suposto, desde o profundo do corazón. Pero tamén o digo desde a propia experiencia, non o digo como algo teórico, senón como algo que eu ofixen como alumno, serviume e tanto me serviu que aquí sigo intentando, como dicía antes, dar algo de que recibí. Por lo tanto, para min é o mellor e como para min foi o mellor, a todos aqueles que me escoiten, digolles que para eles tamén pode ser o mellor. Yo sí. Sí, lo recomendaría, además, sin ningún pero. Sí. Sí. Quere que visitemos a súa parroquia, apetécelle que coñezamos o seu párroco, pois non o dubide, poñase en contacto con nós a través do teléfono 981-55-83-46, 981-55-83-46.
Tamén pode escribirnos ao correo electrónico parroquias@populartvgalicia.net. Ou, se prefire, pode deixarnos unha mensaxe no Facebook do programa.